Buenos días. Realmente es un placer el poder haber aceptado esta invitación de Ossin Ermin para poder conversar un poco acerca del tema de tecnologías disponibles para plantas de LNG a pequeña escala. En realidad, mi presentación va a cambiar un poco porque ya a lo largo del transcurso de esta conferencia que hemos tenido, ya parte de mi presentación ha sido presentada por otros expositores de una forma muy clara, por lo que algunos de estos temas yo los voy a obviar para entrar de hecho a lo que podría darle valor agregado a mi presentación, ¿no? En todo caso, lo que quería hacer en principio era hacerles saber quién es CRH Corporation, la compañía para la cual trabajo. Y CRH Corporation es una compañía que deriva su nombre del tipo de un nuevo tipo de energía que nosotros hemos denominado hidrocarburos químicamente renovables. Y en estos momentos nos encontramos trabajando en el desarrollo de proyectos para producir este tipo de hidrocarburos combustibles que son amigables al medio ambiente. Estos hidrocarburos son una nueva clase de hidrocarburos que son diferentes de los que conocemos, los hidrocarburos fósiles, tales como gas, petróleo, carbón, y de los biocombustibles, bioetanol, biodiesel, que básicamente son producidos a través de procesos biológicos. En el caso de nosotros, nuestros hidrocarburos son producidos a través de procesos químicos, por eso le llamamos químicamente renovables, ¿no? Estos hidrocarburos parten a partir del uso del CO2 y combinamos el uso del CO2 y utilizamos energías renovables. Energías renovables, tales como la eólica, hidráulica, solar, geotérmica y marina, con el objeto de producir este tipo de productos. Entonces, nuestro objetivo principal es producir estos productos y de esa manera reducir emisión de gases de efecto invernadero, CO2, y contribuir a mejorar el cambio climático. Por otro lado, CRH Corporation es una compañía que ofrece servicios de consultoría en temas relacionados con la industria del gas natural y del petróleo y el desarrollo de tecnologías para mejorar el cambio climático y producir el tipo de hidrocarburos que estamos hablando, ¿no? Químicamente renovables, para reducir la dependencia del petróleo, ¿no? Entonces, con esta introducción a lo que CRH Corporation es, quisiera ya centrarme de plano en el tema de esta presentación. Y a ese efecto, en esta presentación vamos a tomar una serie de temas que queremos considerar. El primero es las consideraciones generales del sector del gas natural, que en los últimos años han ido a través de una serie de transformaciones que nos han llevado a cambios de paradigmas bastante significativos en esta industria y que nos llevan a la situación en la que nos encontramos en estos momentos, para luego entrar a trabajar
en el tema principal, que son las tecnologías de licuefacción de gas natural a pequeña y mediana escala. El transporte de LNG para este tipo de industria y cuáles son las tecnologías para la regasificación de LNG, en lo que se llaman plantas satélites, ¿no? Y luego, a través de toda esta introducción, presentar algunas conclusiones y recomendaciones, ¿no? Debido a que ya han habido presentaciones anteriores, van a haber temas dentro de este esquema que presento que los voy a cubrir muy levemente, porque esos ya han sido vistos y no hay necesidad de estar repitiendo lo mismo dos veces, ¿no? Pero vamos a empezar por el tema de cuáles son algunas de las consideraciones generales que consideramos que son importantes en el sector de gas natural. Y vamos a cubrir una serie de temas que los vamos a ir viendo poco a poco. La nueva perspectiva económica mundial. Lo que sucede es que el crecimiento y la estabilidad económica han cambiado en la última década. Y ha habido un paso de lo que son el desarrollo de lo que es la influencia de las economías desarrolladas a las economías emergentes. ¿Y por qué? Porque las economías desarrolladas tienen ahora un problema de que tienen altos niveles de endeudamiento público y privado que ya no son manejables y que hasta que estos países no puedan tener estas deudas bajo control no van a poder liderar el crecimiento económico mundial. Entonces, ¿en qué nos dejan? Nos dejan en una situación en que las economías emergentes ya no pueden mirar al crecimiento de sus exportaciones orientados al mundo desarrollado. Por lo contrario, tienen que apoyar su crecimiento mirando a los países emergentes y centrando en su demanda interna y el comercio con otras naciones emergentes. No, acá, por ejemplo, aunque no se ve claramente, se distingue ahí una publicación por Andina en donde, en el caso del Perú, se presenta de que es uno de los pocos países en donde su relación de deuda pública a crecimiento de bruto interno es uno de los más altos, ¿no? Como un ejemplo. ¿Cuál es la situación en el Perú y cuáles son los desafíos, dificultades y retos que tenemos? Nosotros sabemos que nuestras reservas no son tan grandes y que, como en otros países que tienen superávits, especialmente en el tamaño de sus economías, por lo que no se puede poner en el Perú en práctica una estrategia clásica de monetización de gas. Sabemos que la exploración y producción en el país es compleja y costosa en términos relativos, debido a que tenemos la ubicación del gas en la selva tropical y que este se encuentra lejos de la costa, con un terreno difícil y que es en medio de los Andes, ¿no? Por lo que el transportarlo es costoso. Si hacemos una comparación con los Estados Unidos, no hay diferencia, porque en realidad, en el caso de los Estados Unidos, los nuevos descubrimientos de gas que ellos tienen también confrontan el mismo problema, porque sus sistemas de distribución ya están copados y para poder incrementar su producción ellos también tienen que construir nuevos ductos, ¿no? O sea que en ese sentido nuestros problemas son los mismos que los de ellos. El auge del gas no convencional tiene un efecto de deprimir precios de gas natural a nivel mundial, lo hemos visto. Han habido momentos en que el Henry Hub, el gas natural ha llegado a
cerca de $2.80, $2.90, cosas que no se veían desde hace 20 años. Pero eso crea un desafío para la economía creciente de la cadena de gas en el Perú, ¿no? Y por otro lado, reduce el interés del sector privado, tanto nacional como internacional, para invertir en el sector de Perú. Y eso lo vemos claramente, por ejemplo, cuando empresas que iban a invertir en petroquímica como CFE Industries deciden retirarse y declinar de sus planes de inversión en el país, ¿no? Por otro lado, la disminución del crecimiento global con economías tales como desarrolladas y China también reduce la demanda y el precio de exportación de productos del sector extractivo del Perú, especialmente en el caso del sector minero. Y las nuevas reservas, muy importantes de los Estados Unidos y en otras partes del mundo, también crean una mayor competencia para poder atraer lo que se llama la inversión extranjera directa en el sector natural, ¿no? Esos son los retos que tenemos. Pero por otro lado, la situación no es tan crítica, porque el Perú tiene una economía bien establecida, con un crecimiento muy rápido, tiene un presupuesto de 325 millones ajustados por el Purchasing Power Parity, que determina en cierta manera cuál va a ser la tasa de cambio con otras monedas. Sabemos que en estos momentos, debido a los cambios que están también ejerciéndose en otras economías como los Estados Unidos, cuando ellos reducen sus tasas de interés, afectan el cambio y nosotros vamos a entrar en una etapa en donde el precio del sol se va a ver un poco afectado, ¿no? Pero sin embargo, esas son cosas circunstanciales a las cuales tenemos que vivir, ¿no? El Perú, por otro lado, es un país importador neto de petróleo, por lo que una estrategia de arbitraje de gas a líquidos crea que una sustitución beneficiosa de importaciones de petróleo por el gas doméstico es algo que se debe empezar a realizar, ¿no? Nuestra geología de cuentas sedimentarias en el Perú es joven y tiene un nivel de prospección menor comparado con otras regiones del mundo, creando un nuevo potencial significativo para grandes nuevos descubrimientos de gas convencional en el futuro. Y quiero hacer un paréntesis para poder hablar cuál es la economía del gas convencional versus lo que siempre se menciona, el gas no convencional que asusta a todo el mundo, ¿no? Pero lo que sucede es de que una vez que nosotros descubrimos el gas convencional y se encuentra, realmente puede tener un bajo costo de producción y de exploración en comparación al gas no convencional. ¿Por qué? Porque los pozos son relativamente no muy profundos. Eso significa que su costo de perforación son bajos. En segundo lugar, los pozos individuales, como se ha demostrado a través de todos los descubrimientos, son pozos que pueden producir flujos enormes de gas y, por otro lado, que mantienen su nivel de producción de una manera continua. Los pozos que se producen en Camisea varían entre 80 a 100 mil millones de pies cúbicos, ¿okay? Y tienen una producción sostenida. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando se comparan con el Shell Gas. Por otro lado, el Perú es un país favorable a las inversiones. Es atractivo para los inversionistas. Tiene una excelente macroeconomía, su crecimiento del PBI, grado de inversión soberana, no hay control de cambios, hay repatriación de fondos. O sea, ofrece una serie de garantías que son atractivas.
Y por otro lado, el Perú tiene una posición estratégica, geográfica y política que es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista político se han desarrollado una serie de acuerdos comerciales, bilaterales y con diferentes países y grupos, la Alianza para el Pacífico, entre otras, que nos hace un lugar donde podemos atraer inversión extranjera. El otro lado es de que tenemos un acceso logístico y marítimo transpacífico que nos permite poder llegar a las Américas y al Asia de una manera muy especial, que no otros países las tienen, ¿no? Entonces, esos son algunos de los beneficios que tenemos y que no debemos dejar de lado cuando estamos comparando qué tipo de posición tenemos con respecto a otros países, ¿no? Para darles un ejemplo y mostrar la realidad del Shell Gas, que a muchos les preocupa, el problema del Shell Gas son dos. Requieren la perforación de muchos pozos profundos, utilizar la tecnología de fracking, que es una tecnología costosa, que requiere y tiene problemas de tipo ambiental y de manejo de volúmenes de agua considerables. Entonces, el Shell Gas no es la panacea, tiene sus problemas. Pero la otra parte que es muy importante es que tiene curvas de declinación como las que estamos mostrando acá, no las puedo mostrar porque el puntero no trabaja, pero pueden ver claramente que para las principales formaciones la declinación de estas formaciones es muy grande, muy rápida. ¿Y eso qué significa? Que tienen que seguir perforando para poder mantener los niveles de producción que ellos quieren, ¿no? Entonces, eso es una desventaja que para nosotros es una ventaja, porque nuestros pozos no tienen esas características. Entonces, el modelo de negocios que se tiene que propiciar en el país es, en primer lugar, la atención para que el gas natural se centre en la utilización interna versus exportaciones del gas natural para promover el crecimiento interno y la industrialización del país. La utilización del gas natural debe permitir la sustitución del petróleo crudo por gas natural en muchos segmentos, ¿no? Donde claramente el objeto de esta presentación claramente indica, ¿no? El uso de gas a líquidos, gas natural comprimido, gas natural liquefactado para transporte es un buen ejemplo de las áreas en las cuales nos tenemos que concentrar y que afortunadamente el gobierno ya está encaminando su política para poder implementar este tipo de acciones. Las exportaciones futuras deben ser de valor agregado y deben ser justificadas por netbacks que son superiores a los del mercado interno. Por darles un ejemplo controversial, resulta mucho más justificable para nosotros poder exportar nuestro gas a Chile. ¿Por qué? Nuestro gas nos cuesta $3, $4 en la costa. Las distancias del Perú a Chile son las más cortas. Nadie puede competir con nosotros para poder producir y enviar GTL, gas natural liquefactado, a Chile. ¿Y cuánto cuesta el gas natural en Chile? $10, $12. Entonces, los netbacks que podemos tener de hacer una importación a Chile son mucho más grandes que los que tenemos ahorita enviándolos a Asia, donde sea. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar costos de transporte que son mucho más grandes. Es un ejemplo. Pero el otro es de que nosotros debemos de concentrarnos en tener exportaciones de productos petroquímicos de alto valor agregado, ¿no? Que es una exportación indirecta del gas natural. Las industrias del Perú basadas en gas natural deberían permitir la diversificación de la economía y la integración con otros sectores claves de la economía. En el caso de nosotros, deberíamos producir fertilizantes,
porque los fertilizantes van a ayudar directamente a desarrollar la agricultura y la agroindustria. Plásticos, a partir del etano, ¿por qué? Porque van a permitir desarrollar industrias que no tenemos en estos momentos de fabricación y producción. Explosivos para la minería y minerales, ¿no? Las industrias basadas en el país deben promover el desarrollo económico y regional y la descentralización económica. Nosotros no debemos enfracarnos en el hecho de dónde se deben de poner las industrias de transformación o los polos petroquímicos. Porque los polos petroquímicos nos van a dar solamente cabida probablemente para 2.000, 3.000 trabajadores por centro petroquímico. Pero lo que sí tenemos que promover es la creación de polos de conversión, que estos pueden ser ubicados en diferentes regiones, en donde se va a promover a través de la creación de pymes, de industrias de pequeña capital, que puedan transformar, por ejemplo, el polietileno en productos de uso final, como son bolsas, juguetes, tuberías, y ahí sí se va a ver el efecto multiplicador, independiente de dónde esté ubicada la planta petroquímica, ¿no? Y todo esto nos debe llevar a una política de desarrollo sostenible que debe ser siempre de consideración prioritaria, ¿no? Voy a avanzar rápidamente, porque si no me voy a pasar en todo esto y no voy a entrar al otro. El crecimiento de la demanda obliga a un arbitraje del gas y del petróleo. Durante décadas los precios del petróleo y del gas natural han caído entre dos límites, que los vamos a ver a continuación, ¿no? Pero lo que sí vemos a futuro es de que el gas natural va a seguir siendo barato, probablemente tanto en los Estados Unidos como en el Perú, durante los 25 años esté variando entre 3, 4 dólares a 6 dólares. El precio del petróleo va a estar por encima de 75 dólares por millón de BTU. Entonces, la diferencia por millones de barriles, ¿no? Entonces, la diferencia entre el precio del gas natural y el precio del petróleo van a seguir manteniéndose, y ese ratio, ¿no? Esa relación que existía, va a ser por encima de 20, 25 veces, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa con esto? Eso va a crear una revolución en la tendencia de utilización del gas natural en el mundo, que va a estar centrado en un arbitraje de gas de petróleo o de gas a líquidos. Dos de los temas más importantes para el arbitraje de gas a líquidos son cuáles van a ser los combustibles líquidos para el sector transportes, que es un tema principal de esta presentación, y la petroquímica, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos años? Lo que ha sucedido era que por mucho tiempo el límite inferior al que me hacía referencia ahí era de que la relación entre el precio del petróleo y el precio del gas era de 6 a 1. Eso era basado en su contenido energético. Pero a lo largo del tiempo, de los 1980 hasta fines de la década del 2010, el valor histórico estaba alrededor de 10. Sin embargo, a partir del 2009 en adelante, hubo una disrupción total, que este tipo de paradigmas se rompieron, y por ejemplo en abril del 2012 hubo un récord que no se ha igualado, en donde la relación del precio del petróleo al gas era de 52 veces. Entonces eso significa que el gas está siendo subvalorado en consideraciones generales, y es la razón por la cual nosotros debemos tratar de utilizar el gas y tratar de implementarlo en todos los niveles que sean posibles, porque es una energía barata comparada al petróleo. ¿Se va a mantener alto el petróleo y el gas?
para que esto sea cierto, el petróleo debe seguir siendo alto. Y mucha gente se pregunta si eso va a ser así. Y la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque existe mucho petróleo en el mundo. Pero ese petróleo es el petróleo que se encuentra en las venas bituminosas de Canadá. Es el petróleo que se encuentra a muy grandes profundidades, tanto onshore and offshore. Tenemos el caso del Golfo, tenemos el caso de los descubrimientos de Pre-Salt en Brasil, que son grandes yacimientos de petróleo, pero que se encuentran a profundidades muy altas. Tenemos el caso de los esquistos bituminosos de Norteamérica, que acabamos de ver. Tienen una depresión muy rápida y que requieren de una inversión constante de perforación y de fracking y de, para poder mantener los niveles de producción. Entonces, todas estas tecnologías son caras. Entonces, por ende, el precio del gas natural, el precio del petróleo siempre se va a mantener alto. Ya no vamos a ver petróleo a niveles de $30, $40. El petróleo va a estar alrededor de 70, $75. Pero el gas natural, $4 o $6, ¿no? Entonces, la respuesta es simple, ¿no? O sea, el mundo tiene mucho petróleo, pero los precios son grandes. E incluso en el caso de petróleo de esquisto, ya han habido ya algunas decepciones, ¿no? Han habido casos donde se han hecho inversiones muy grandes porque se pensaba que se iban a conseguir billones de barriles de petróleo de esquisto que al final se gasificaron, se convirtieron en gas. Entonces, de $70 bajaron a $3, $4, ¿no? Entonces, este arbitraje se va a mantener, ¿no? Es un hecho. Por otro lado, el predominio del petróleo en el sector de transporte es algo que se mantiene. Nosotros podemos ver, en el 2005, 60% del petróleo, 2/3 de su producción, estaba dirigida al sector transporte. Y durante los últimos años del cuarto siglo, esa preponderancia se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, el petróleo principalmente está dirigido a responder a las necesidades del transporte, del sector transporte, ¿no? Entonces, y cuando vemos nosotros qué es lo que sucede en los mercados emergentes, cuando hablamos Asia en desarrollo, hablamos países emergentes, todavía se ve una alta dependencia de que el sector transporte va a depender muy claramente del petróleo. Entonces, eso representa una oportunidad. Y eso se muestra en el siguiente diagrama, porque en el siguiente diagrama podemos ver de que acá pueden ver la participación a nivel, solamente de los Estados Unidos, de cómo los diferentes fuentes de energía, petróleo, gas natural, carbón, energías renovables y nuclear, tienen participación en los diferentes sectores. Y acá pueden ver de que en el caso del petróleo, el 72% del petróleo va al sector transporte y constituye el 94% de su suministro. El gas natural en el 2009, cuando se presenta, es solamente el 3%. Entonces, claramente el sector transporte sigue siendo dominado por el petróleo, ¿no? Pero como consecuencia del gas de esquisto, se ha empezado a establecer una revolución en los Estados Unidos que ahora, como lo hemos visto en una serie de conferencias, esta revolución se está desperdigando a través del mundo y estamos viendo de que en Europa y en otros países la misma tendencia está sucediendo y entonces ahora el gas natural está empezando a ser una alternativa
para poder entrar al sector transportes, ¿no? Entonces, eso representa otro tipo de arbitraje gas a líquidos, ¿no? Hemos visto que en los Estados Unidos ya, tanto en carreteras como en ferrocarriles, el gas natural está empezando a amenazar la hegemonía del diésel. En el caso, por ejemplo, de Canadá, CN ya ha empezado a utilizar locomotoras que usan el gas, el LNG, como producto para su transporte. Y en la primera presentación que tuvimos el día de ayer, el representante de Shell demostró que en los Estados Unidos Shell ya ha definido que a nivel de los Estados Unidos van a establecer un network de manera de que el LNG se pueda distribuir en todos los estados de los Estados Unidos. Entonces, todo lo que va a ser el transporte a larga distancia ya está teniendo, a través de la inversión que va a hacer Shell, de una infraestructura que le va a permitir utilizar el LNG para poder movilizar los camiones de carga pesada a través de todos los Estados Unidos. Algo que nunca se había visto, pero que se está empezando a formar, ¿no? Entonces, todo eso nos da una indicación clara de qué es lo que está pasando. También, en la presentación que hizo el representante de Shell, claramente indicó que no solamente a nivel de carreteras y transporte esta revolución se está dando a cabo, porque también se está llevando a cabo a nivel marítimo, con el bunkering y cómo el LNG está empezando a penetrar en el mercado del sector marítimo. Y eso no solamente en los Estados Unidos, es a nivel de Europa, China y todo lo demás, ¿no? Entonces, claramente se ve que el futuro del gas natural en diferentes regiones está ya cambiando y se está direccionando al sector transporte. Este es un ejemplo de lo que se veía en un momento en donde se podía ver cuál era la participación, por ejemplo, de convertir 600 millones de pies cúbicos, bien sea metanol, para cubrir el mercado de metanol, que era alrededor de, en ese entonces, solamente el 15% si se convertían 600 millones de gas natural a metanol, ¿no? Si se convertía a LNG, que en ese entonces estaban hablando que tenía un mercado de 100 millones de toneladas, en estos momentos se ha duplicado, son casi 230 millones. Entonces, 4 millones era solamente el 2% de todo el volumen que se produce, ¿no? Y si esos 600 millones se convertían a gases líquidos, de los cuales solamente el 75% se puede considerar como diésel, entonces solamente 3 millones podían entrar al mercado más grande que existe de destilados medios, ¿no? Entonces lo que sucede ahora es de que en estos momentos lo que está sucediendo es de que están empezando a surgir en un montón de lugares lo que se llaman las plantas de LNG a pequeña escala. Y esas plantas de LNG a pequeña escala, ¿no?, lo que están tratando de hacer es precisamente eso. Están empezando a atacar el mercado de destilados medios y tratando de reemplazar el diésel, ¿no? Entonces, esto claramente es una tendencia a nivel mundial. Los efectos no se van a llevar a cabo de la noche a la mañana, pero es el principio de algo que ya definitivamente se va a mantener en las décadas que vienen, ¿no? Y probablemente de acá a 20, 30 años vamos a ver que esta matriz energética va a haber cambiado en forma radical, ¿no? Entonces, es importante considerar eso. En el caso del transporte para gas natural en los Estados Unidos,
La agencia internacional ha considerado de que hay tres desarrollos distintos que se desempeña para acelerar el crecimiento de la demanda de gas en el transporte terrestre. Y esos están basados en el hecho de que la diferencia de precios que hemos hablado anteriormente entre el petróleo y los productos derivados, que es ya un hecho, la diseminación de el potencial del gas natural y finalmente el abastecimiento de combustibles a través de infraestructura que va a estar entrando en el sector ferroviario y el sector carretero en los Estados Unidos. Y por otro lado, en el plano político fuera de los Estados Unidos, la Comunidad Europea también está adoptando políticas que van a reducir la dependencia del petróleo y sobre todo porque van a querer mejorar la calidad del aire. Incluso en China también se está considerando este tipo de políticas, ¿no?, que ahora también la están llevando no solamente de las carreteras, sino también está considerando en el transporte bunkering, como lo decía ayer el representante de la Shell. ¿Y eso a qué nos va a llevar? ¿No? De que en los Estados Unidos, cuando estamos viendo una proyección desde 1995 al 2040, el gas natural, en todas sus facetas, como gas natural comprimido, gas licuado, será el combustible de más rápido crecimiento. El crecimiento que se está estimando es alrededor de casi el 12% entre el 2011 al 2040. Y para el caso de vehículos pesados, de cargas pesadas, ¿no?, que tienen más de 10.000 libras por equipo, 5.000 toneladas, estas van a aumentar de manera de que casi cero en 2010 van a llegar a 1.000 cuatrillones en el 2040, con un incremento de cerca del 15% anual. Entonces es una tendencia bien clara de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya entrando al tema en sí, lo que les estoy dando acá son solamente indicaciones de cuáles son las, lo que está sucediendo en el cambio de la matriz energética a nivel mundial, ¿no? Las modalidades de transporte del gas natural inicialmente eran de por ductos o por LNG, y a partir de 2.500 kilómetros, el LNG tenía una predominancia sobre las tarifas que se pagaban con respecto a los gasoductos, ¿no? Cuando empezó a emerger en una forma muy incipiente el gas a líquidos, debido a que su transporte era en sistemas más convencionales y no buques betaneros, las tarifas disminuyeron un poco. Y bueno, la electricidad siempre ha sido hasta 2000 kilómetros, siempre y cuando se haga en lo que se llama de alto voltaje y en corriente directa, un modo muy eficiente de poder transferir energía a larga distancia. Inicialmente se pensaba, en el 2009, de que el CNG iba a tener una mayor preponderancia que las plantas de LNG a menor escala. Sin embargo, recientes estudios han puesto que el CNG en realidad tiene su lugar, pero a un valor más pequeño, sobre todo de alcance, 200, 400 kilómetros de alcance. Y las plantas pequeñas de LNG mantienen su predominancia cuando se está hablando ya hasta de 600, 800, 1.000 kilómetros, ¿no? Entonces, esto es lo que constituye realmente el objetivo de la presentación en la cual estamos hablando, ¿no? ¿Por qué deben considerarse estas plantas a pequeña escala?
En primer lugar, porque normalmente cuando se hablaba de poder utilizar el LNG en el sistema de transporte, se estaba hablando de las inversiones tipo Melchorita que requieren 4.000 millones de dólares para poder llevarse a cabo. Y a ese nivel, la cantidad de LNG que puede ser disponible para poder ser utilizado en el sector transporte era muy limitado, ¿no? Y su disponibilidad era limitada. Cosa que vemos en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, de toda la producción de LNG, de Melchorita, solamente 20 millones son los que se han distribuido para poder empezar a utilizar este producto a nivel local, ¿no? Entonces, pero a medida de que las aplicaciones de LNG han avanzado, entonces se encuentra de que los costos de combustible pueden reducirse muy grandemente, y entonces en ese sentido ya el poder producir plantas que estén entre 100 a 1.000 millones de toneladas ya están alcanzando niveles de tecnología que son muy grandes y que pueden empezar a considerarse para poder desarrollarse, ¿no? Dentro de las tecnologías que se disponen, hay muchas, y ya de esas yo no voy a tratar mucho porque ya las han considerado. Existen tecnologías que están basadas en para licuefacción, que están basadas en ciclos de expansión de refrigerantes, sobre todo, y tecnologías de refrigerantes mixtos sin precalentamiento y tecnologías con precalentamiento y combinados con ciclos refrigerantes mixtos. Toda esa información ustedes la tienen en la el documento que les voy a entregar, y yo, debido a que ya parte de este tipo de información se ha discutido, no la voy a tratar, por lo que voy a avanzar muy rápidamente sobre estos temas, ¿no? Ya, por ejemplo, el día de ayer, TGE hizo una presentación con respecto a lo que están tratando de hacer con la tecnología de expansión de nitrógeno para una planta peruana que va a instalar su planta a pequeña escala, ¿no? Con CryoStar. Entonces, las otras tecnologías, son tecnologías que tienen mejoras que influyen más que nada en la eficiencia de transformación, pero por otro lado requieren de que haya un mayor capital de inversión y complejidad de operación para poderlas realizar. Y solamente son capaces de poder ser utilizadas cuando ya estamos entrando a aplicaciones en donde estas tecnologías están llegando a lo que se llama mediana escala, ¿no? Están alrededor de 1 millón de toneladas, ¿no? En el año 2009 se presentaron una serie de proyectos que se estaban realizando a nivel mundial. Aquí tienen algunos que los van a ver ustedes en mi presentación, que han sido proporcionados por diferentes licenciadores, ¿no? Air Products, Black & Veatch, Technip, Cryopack, Linde. Teníamos un proyecto por Irradia que nunca se llevó a cabo, y otras compañías como Mustang, BHP, que ofrecen tecnologías, todas ellas en capacidades entre 0.1 y 1 millón de toneladas, ¿no?
dónde están ubicadas, la mayor parte están en China, Indonesia, Australia, ¿no? Y cuántas de ellas están desarrolladas a niveles de proyectos y de ejecución. En el transporte de estos productos, esto es una diapositiva que básicamente muestra dónde se encuentra la planta de liquefacción y los tanques de LNG que pueden transportar a las plantas satelitales. Estas plantas satelitales pueden estar ubicadas en diferentes lugares y para poderlas transportar existen diferentes tipos de equipos, ¿no? Equipos más pequeños, de cerca de 30 metros cúbicos de capacidad, y otros mucho más grandes que tienen hasta 56 metros cúbicos de capacidad. El día de ayer en una presentación hablaban de que en China para un proyecto especial han aumentado el volumen de estos camiones para llegar hasta cerca de 65 metros cúbicos por tanque, ¿no? En realidad hay dos tecnologías que se utilizan para poder llevarlas, unas por aislamiento al vacío y otras por aislamiento de poliuretano, ¿no? En la información que le voy a proporcionar, ustedes pueden ver cuáles son las ventajas de cada una de ellas, ¿no? Y hay otros desarrollos que se están viniendo. Estos de acá son importantes, que se llaman los Metal Organic Frameworks. Estos son unas sustancias que se están empezando a aplicar, pero que tienen la ventaja de poder almacenar metano en una forma bastante significativa y aumentar la densidad volumétrica del metano almacenada en las celdas de estos Metal Organic Framework, que van a reducir el uso de compresores costosos y que en realidad pueden ser un paso adelante para poder implementar este tipo de tecnología para no solo tanto el uso de vehículos livianos, como se muestra acá, sino también para el uso de camiones de carga pesada, ¿no? Es lo que está viniendo, es el desarrollo de esas actividades, ¿no? Finalmente, para hablar de las plantas de regasificación, donde finalmente se llevan a cabo las labores, una vez de que el GLP, el LNG ha llegado a la estación satélite, ¿qué es lo que se necesita hacer para que sea regasificado? Y existen diferentes tecnologías para poder regasificarlas. De entre las más importantes tenemos los vaporizadores de bastidores abiertos, que son como los que se muestran acá, en donde el LNG, ¿no?, entra y a lo largo de siendo sometido a una fuente de calor puede ser vaporizado y convertido a gas natural, ¿no?, para luego entrar a las redes de distribución. Otras tecnologías de regasificación, como los vaporizadores de combustión sumergida, utilizan el flue gas como elemento para liquefactar el gas natural, ¿no? Este es un ejemplo de ese tipo que permite, ¿no?, que el LNG sea convertido a gas natural y de ahí puede entrar a las redes de distribución. Existen tecnologías que utilizan vaporizadores de casco y tubo, que pueden utilizar solamente agua de mar para poder vaporizarlos, o tecnologías en las cuales los vaporizadores tienen un flujo intermedio como propano, que permite también que el LNG, una vez que entre, pueda ser vaporizado y salga para ser utilizado como un LNG a baja presión que puede entrar a un sistema de distribución residencial, comercial e industrial, ¿no?
tenemos los que utilizan aire para poderlo vaporizar, ¿no? Y algunas que tratan de recuperar la energía fría, ¿no? Porque en todos los casos que estamos considerando, la energía fría que se está liberando no se utiliza, pero si por casualidad existe pues la oportunidad de que haya separación del aire, que haya generación de electricidad, que haya cogeneración, entonces al momento que se está vaporizando el gas natural, ya pueden ustedes entrar a esta y utilizar parte de esta energía, ¿no? Una última acotación que tengo que hacer, el tiempo ya se me agotó, pero quisiera remarcar de este tipo. Hay una tecnología que se llama como la LCGN, ¿no? En donde existe esta tecnología por medio de la cual el gas natural licuefactado puede ser vaporizado y comprimido, de manera de que en vez de utilizarlo y entregarlo en su punto final en la planta satélite como gas natural a baja presión, lo pueden entregar como gas natural comprimido a 3.000 PSI. Y al hacer eso, lo que hacen es básicamente poder transportar el LNG 700, 800 kilómetros y en la planta de satélite lo convierten a gas natural comprimido, que luego lo pueden meter a un sistema de cisternas de gas comprimido y alcanzar, digamos, que su nivel de distribución sea ampliado 200, 300 kilómetros más, ¿no? Entonces, esa tecnología también es disponible para poder ampliar el rango de aplicación en medio del cual el gas natural puede ser utilizado, ¿no? Mis conclusiones las van a poder leer, pero básicamente lo que dice es de que en realidad es interesante ver que el país ha tomado la decisión de empezar a utilizar ductos virtuales para poder empezar a ampliar la masificación del gas natural, y que como resultado de las licitaciones que se han llevado a cabo últimamente, ya existen tres consorcios los cuales van a poder distribuir el gas natural a través de la región Alto Andina, el norte y el sur del país. Pero la recomendación final que yo quería hacer era de que, en adición a eso, ya es interesante saber de que ya hay una compañía que ha tomado ya la iniciativa, es Energigas. Se requiere que se instalen plantas adicionales de licuefacción a pequeña escala, porque en realidad lo que tenemos nosotros en estos momentos a través de la iniciativa que se ha realizado es solamente acceso a 20 millones de pies cúbicos. Lo que sucede es de que en base a lo que se han dado en las licitaciones que se han dado, no solamente tenemos acceso a 20 millones de pies cúbicos que son entregados por la planta Melchorita, y es necesario que la empresa privada, tal como Energigas, sean capaces de poder tener acceso al gas natural y empezar a montar plantas usando micro LNG tecnología para poder ampliar y complementar, ¿no?, esta iniciativa y poder poder diseminar más y acentuar más la distribución del gas natural a través de ductos virtuales, ¿no? Entonces deberían haber más ejemplos como los de Energigas para que otras compañías privadas tomen esta iniciativa y puedan ir más adelante. Energigas solita va a poder distribuir más de lo que en estos momentos la planta Melchorita nos está ofreciendo, ¿no?
que son solamente 20 millones. Ellos están 25 millones más o menos de pies cúbicos, lo van a convertir a gas natural licuefactado para su uso en transporte, ¿no? Entonces, esa iniciativa se debe replicar. Bueno, esos eran algunos de mis pensamientos al respecto que quería compartir con ustedes. Agradezco mucho por su atención y nuevamente también agradezco a Osin Hermín por haberme dado la oportunidad de poder presentar algunos de mis ideas frente a todos ustedes. Muchas gracias.